excusar al director del centro, que ha tenido que ir a realizar un proyecto que le había encargado la Dirección General de Patrimonio y era urgente la realización y está fuera de la ciudad de Valencia. Y agradecer al director del Departamento de Ingeniería Cartográfica que me haya permitido estar en una mesa en un tema que para mí es apasionante, como es el catastro, la propiedad y el registro. Agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía por esta labor que tienen de extender el conocimiento y buscar solución a una problemática tan compleja como la que se va a abordar hoy, y para eso pues han sido capaces de traer a expertos a nivel europeo que representan pues en estos momentos la máxima autoridad en temas vinculados a la propiedad y a el tema correspondiente de los lindes. Agradecer también al Colegio de Registradores, puesto que esta temática sin ellos no tendría sentido cuando se habla de la propiedad, y posiblemente al Colegio de Notarios, que también está, veo algún notario por ahí, es decir, que también están aquí, y sobre todo a todos los que habéis venido aquí, al acto. El tema que se va a plantear hoy no es un tema fácil. Si fuese fácil, posiblemente no estaríamos aquí. Aquí nos vamos a encontrar con un enorme problema, primero con la propiedad, aunque ese tema aparentemente está más resuelto con el tema de los registradores, pero con el tema de la representación gráfica y con la problemática de los lindes, es ahí donde de verdad existe un grave problema. Existe un grave problema que tampoco está bien encaminado en estos momentos, puesto que si hacemos un pequeño bagaje para dejar despierto la problemática que tenemos, pues en el caso de España, cuando se habla de medir, pues hay una ley de competencias profesionales históricas del 71-74 y prácticamente el término medición era un término transversal y podían hacer casi todas las ingenierías el tema de medir, ¿no? Unas con más o menos competencias, pero podían hacer todas. En los últimos años tampoco se ha resuelto ni se está resolviendo, porque si aquellas competencias de alguna forma las redactaron los distintos ministerios, agricultura para agrónomos, industrias para industriales, minas para tal, en las últimas modificaciones de los planes de estudios, pues también el Ministerio de Ciencia y Tecnología en España pues todavía no ha resuelto el problema, al revés, lo confunde más, ¿no? Porque cuando pone quiénes son las competencias o cómo se forman competencias, pues prácticamente en competencias de territorio, en competencias de medición, pues otra vez, como todos los títulos han puesto en sus planes de estudios competencias, pues continuamos con un enorme problema, ¿no? Enorme problema. Sin duda alguna, a esta ya situación compleja de quién tiene que medir, lo que yo lo tengo claro, que tiene que ser el mejor experto, nos viene también vinculado a la problemática de la representación en el plano, ¿no? El tema del plano también es un tema tremendamente complejo y que tampoco se está buscando solución. Es decir, yo voy a ser crítico en la presentación para que el debate sea más razonable y que veamos que la propuesta que nos traen desde Europa es una propuesta mucho más racional que la que tenemos aquí. El problema que tenemos, por un lado, es que el catastro, que era el soporte gráfico, que más o menos era el que se utilizaba pues, para referenciar la propiedad, en muchos casos, en su momento lo tenía el Instituto Geográfico Nacional, realmente casi nacieron para eso los topógrafos, y se los quitaron. Le quitaron esa competencia al Instituto Geográfico Nacional porque había un interés fundamentalmente fiscal y lo cogió el Ministerio de Economía y Hacienda y se pasó todas las competencias y así pues, ha ido gestionando el catastro. En los últimos años, a este problema de la gráfica, pues se ha añadido que los registradores de la propiedad tienen necesidad rápida de tener un plano, el catastro no está bien y también quieren tener su propia cartografía y su propio sistema de información geográfico, ¿no? Claro, esto tampoco va a favorecer mucho la situación, es decir, si no conseguimos un soporte único gráfico, y si no conseguimos definir quién es el experto en este campo, pues vamos a seguir continuando con un grave problema de delimitación de la propiedad, ¿eh? Creo que a otros países, concretamente van a hablarnos pues desde Finlandia y Francia y tal, este tema lo llevan mucho más avanzado, mucho más desarrollado, y ya tiene una figura pues geómetra experto, que pues se ha definido, se ha redactado algún decreto ley en el cual les transfiere competencias. La situación de las competencias en España es muy compleja, es muy compleja. Y aunque ahora se está redactando, bueno, hay un anteproyecto que para definir otra vez cuáles son los servicios profesionales y que todavía está otra vez parado porque había que haberlo presentado antes del 30 de septiembre, me parece, y está ahí todavía en debate, es un tema
tremendamente complejo, porque están los colegios profesionales por ahí. Aunque nos encontramos aquí con dos claras situaciones. Por un lado, la de que se quieren liberar todos los servicios, salvo las excepcionalidades que pueda llevar temas vinculados a sanidad o temas de arquitectura. Pero la filosofía es liberar todos los servicios. Y entonces aquí nosotros estamos planteando no liberar todos los servicios, sino recuperar una competencia exclusiva a un cuerpo, ¿no? Esto también podría tener la excepcionalidad, porque cualquier ley tiene la excepcionalidad, ¿no? Si decimos que sobre esto está precisamente la propiedad, pues podría contemplarse la excepcionalidad. Posiblemente digan lo mismo los ingenieros agrónomos, el tema de tecnología, alimentos, industrias agrarias, dirán que hay un tema contaminante en las personas y querrán tener la excepcionalidad. Sí. Lo que quiero resumir como preámbulo, que el tema que nos lleva al geómetra aspecto garantía, seguridad jurídica, sería la respuesta al grave problema que nos encontramos. Pero esta respuesta, a mi modo de ver, o viene de una disposición desde Bruselas o en España veo enorme dificultad que se reglamente esto, porque hay muchos intereses creados sobre ellos y estamos en una continua divagación disparando en dos sentidos totalmente diferentes. Por un lado, la liberalización de todos los servicios de los colegios profesionales y, por otro lado, estamos pidiendo que a una determinada persona le den una competencia exclusiva como es pues la delimitación de la propiedad. Entonces, eso viene amparado con alguna disposición de Bruselas, que creo que sería lo más sensato en estos casos, ya que hacen otras leyes más insensatas, pues al menos que acertasen en alguna y que pues pusiese sobre la mesa la solución a un problema que aparentemente es fácil, pero la situación que tenemos en este momento en España yo la veo de una enorme complejidad. Bueno, en la mesa me acompañan pues los que de verdad pueden opinar más que esto desde el punto de vista del colegio profesional. Es el decano nacional del Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía, Andrés Díez, que como últimamente pues viene tanto a Valencia, le vamos a tener que hacer un despacho también. Y al representante en Valencia, Gabriel Donaire, que es el decano de la delegación de Valencia y Murcia. Yo solo animaros a deciros que es apasionante el tema. Afortunadamente, sobre esto tenemos pues, a los que pueden certificar la propiedad, que son los registradores y los notarios. Nosotros solo podríamos decir por dónde van a ir los lindes. Es verdad que decir por dónde van a ir los lindes no dicen quién es el propietario. Por eso, si no están ellos, no nos valdrá para nada a nosotros la gráfica o la definición gráfica, ¿no? Y seguro que nos iluminarán, porque aquí hay, sobre todo, un vacío legal importante. Y sin el apoyo de esos colectivos tan fuertes, y si creen que nosotros les podemos dar la solución, pues para nosotros sería una solución fantástica, si ellos entienden así el problema. Muy bien, nada más. ¿Quién tiene ahora? Andrés. Buenos días, good morning. Muchas gracias, José Luis, por darme paso Estoy totalmente de acuerdo con las cuestiones que acabas de comentar. Directores, decanos, compañeros, amigos todos, me van a permitir una bienvenida a nuestros colegas europeos, a Mr. Clarín Galpin, que luego ya presentarán de la Orden de Geómetras Expertos de Francia, a Torben Hulksager, de la Asociación Danesa de Topógrafos de Práctica Privada, a Mr. Clemente Kipke, de la Asociación de Topógrafos, de Ingenieros Topógrafos de Alemania. Bienvenidos a Valencia y a España y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es para mí un honor participar en la apertura de la Jornada Internacional Geómetra Europeo, garante de la seguridad jurídica sobre la delimitación de los bienes inmuebles. Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos los que han hecho posible, evidentemente, este evento y que se hiciera realidad, y en especial a nuestro compañero presidente delegado territorial de la Comunidad de Valencia y Murcia, don Gabriel Donaire. Muchas gracias, Gabriel, a todo tu equipo. Ha sido y es vocación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía que nuestros profesionales refuercen su presencia en el ámbito de la propiedad y entendemos que ellos, desde la perspectiva técnica, puedan realizar importantes aportaciones en dicho ámbito.
Creo firmemente que nuestro colectivo de Caminar, unido a aquellos otros que en estrecha relación con la gestión de la propiedad se encargan de su aspecto jurídico-fiscal, como es el caso de los registradores de la propiedad, notarios y la Dirección General del Catastro. También tengo el pleno convencimiento que en nuestro país la figura y actividad del topógrafo catastral legal, altamente cualificado, es imprescindible para que el ciudadano pueda contar con la plena seguridad física y gráfica en coordinación con la jurídica en las alteraciones de sus propiedades inmobiliarias, transmisiones, divisiones, particiones y registro. Es importante recordar que ya en el año 1986, el entonces presidente de la Orden de Geómetres Expertos, Jacques Breton, invitó a nuestro colegio a formar parte de la incipiente organización que pretendía crear y tratar más específicamente los problemas que teníamos los topógrafos europeos. Téngase en cuenta que en esa época se acababa de aprobar la ampliación de la Comunidad Europea con la incorporación de España, Portugal, Grecia e Irlanda. Naturalmente, la idea pareció oportuna y pertinente y nos adherimos como miembros de pleno derecho y con todas las prerrogativas del resto de los socios. Entonces, la CLG la formaban como países fundadores Francia, España, Holanda, Bélgica, Portugal, Suiza, Italia, Grecia, entre otros. La idea base era poner de manifiesto las competencias y atribuciones de los topógrafos y geómetras, ya que ambas acepciones eran utilizadas en la Unión Europea. Los problemas que surgían en este ejercicio profesional y, sobre todo, lo que podíamos aportar a la sociedad europea para mejorar su estándar de vida. De esta forma, se constituyó un lobby de presión ante las autoridades europeas que en esos momentos, estaban empezando a crear un cuerpo legislativo que abarcaba a países miembros, realizándose numerosas gestiones ante las autoridades nacionales para que, a su vez, transmitieran los deseos y las necesidades, que, como se puede suponer, eran muy diferentes en cada país, a las autoridades europeas. Fruto de estas actuaciones fue las diversas leyes que regularon las actividades profesionales de nuestros colegas franceses, belgas, holandeses y suizos, entre otros, otorgando al geómetra unas competencias y cometidos en relación con la propiedad, su registro, catastro, etcétera, que van más allá de las reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico positivo y que están sirviendo como referente a las actuaciones llevadas a cabo por el Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía durante los últimos años, encaminadas a conseguir el mismo estatus profesional que nuestros precitados colegas. En este sentido, podemos reseñar la firma del convenio de nuestro colegio con la Dirección General del Catastro de 27 de febrero de 2007 para el establecimiento de un punto de información catastral, como para el mutuo intercambio de información gráfica de bienes inmuebles urbanos y rústicos. Los tiempos han cambiado y con ello la situación profesional de los países miembros. En este sentido, con la reciente modificación aprobada en noviembre de este año de la Directiva Europea sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales, sería un buen momento para definir objetivos y reforzar por parte de la CLG todas las acciones y actividades ya emprendidas ante la Comisión Europea, dando respuesta, entre otras, al título de esta jornada profesional, justificando su necesidad y regulación en beneficio de los clientes y consumidores de nuestros servicios profesionales en el ámbito europeo y en aras de facilitar la competencia y la movilidad transfronteriza. Quiero y deseo que jornadas como esta, en el que se exponen e intercambian conocimientos, resulte el caldo de cultivo que proporcione las bases de trabajo que permitan, por un lado, potenciar la labor profesional del ingeniero técnico en topografía y grado en geomática y topografía, ampliando su horizonte profesional, y por otro, siguiendo los modelos existentes en muchos países de nuestro entorno, generar un modelo que ofrezca al ciudadano la mejor concordancia entre la realidad física y la jurídica, completando la descripción literal con la incorporación a título inscribible de una base gráfica o de la definición topográfica, lo que evitaría así una buena parte de los conflictos y litigios que actualmente se producen en relación con la propiedad inmobiliaria. Además, esto conllevaría que instituciones como el Registro de la Propiedad y Catastro se vean potenciadas en sus respectivas funciones de servicio a la sociedad. Junto con esta jornada internacional y otros eventos que se han realizado con indudable éxito, quiero recordar, entre otras, las realizadas en Granada, jornadas sobre los trabajos catastrales o en Jaén, las bases gráficas
registrales y el ingeniero técnico en topografía, o el simposio internacional organizado en Vitoria sobre la geomática, topografía y propiedad presente y futuro de la profesión, sin olvidar nuestro Congreso Internacional TOCCAR 2012, con la importante contribución desde el punto de vista de nuestros profesionales en el Área 7, Catastro y Registro, o la sesión plenaria y mesa redonda sobre catastros, cuyo título finalizaba con un campo abierto a los profesionales en geomática. El Colegio también está trabajando en una dimensión internacional, en el contexto europeo a través del Comité de Liaison de Geómetras Europeos y a nivel mundial con la Federación Internacional de Geómetras, FIG, a la que también pertenecemos desde antaño. La alta cualificación mencionada anteriormente debería tomar forma a través de una modificación de los nuevos planes de estudios, concretamente el de grado en geomática y topografía, y los respectivos máster oficiales y propios de universidad, así como doctorados, incrementando el nivel formativo y aprendizaje en áreas de conocimiento relacionadas con todos aquellos aspectos jurídicos y legales que se deriven del derecho de la propiedad entendido en su sentido más amplio. No obstante, la variabilidad y la complejidad de la realidad requiere una observación constante de las necesidades que nos demanda la sociedad y, en consecuencia, el mercado de trabajo donde confluye la demanda y la oferta de trabajo para diseñar nuevos perfiles profesionales y académicos que se adapten a otras circunstancias. De esta manera, nuestro colegio profesional debe participar añadiendo un elemento dinamizador a los planes de estudio elaborados por las universidades que permitan una evolución adecuada de las competencias de nuestros profesionales. Pero además, debe ser función de este colegio profesional garantizar la mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y experiencias de nuestros profesionales como prestadores de servicios, lo que se debe conseguir a través de un sistema de certificación que tenga en cuenta su formación inicial, así como la formación continua y experiencia profesional. Es decir, el desarrollo profesional continuo, misión esta que la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales nos va a encomendar. Quiero terminar mi intervención con la idea de transmitir mi solidaridad y apoyo a todos los compañeros que se encuentran con dificultades profesionales, asegurando que desde aquí todo el trabajo que podamos aportar desde el colegio para ayudar a mejorar sus perspectivas laborales. Estos aspectos y otros del día a día son los que los colegiados nos piden y la sociedad nos demanda, siendo voluntad de la Junta de Gobierno que me honro en presidir, no defraudar la confianza del colectivo que representamos desde el compromiso de trabajo y dedicación y estar a la altura de las exigencias que los nuevos tiempos demandan de los colegios profesionales. Sin más, agradeciendo a todos los presentes su asistencia en el convencimiento que este es el camino que, sin duda, debemos de recorrer, deseando a todos una fructífera jornada. Y me van a permitir que, por la confianza, no he agradecido a nuestro compañero y vocal de Junta de Gobierno, Pedro Ortiz Toro, vicepresidente de la CLG, que también ha sido una de las personas que, bueno, pues ha podido evidentemente conseguir. Gracias, Pedro, que al principio no te había nombrado. Quizás el acercamiento a veces a los propios no nos damos cuenta. Perdona y, por supuesto, muchas gracias a todos. Bueno, me gustaría empezar nombrando un poco lo que es la jornada. El Geómetra Europeo garante de seguridad jurídica sobre la delimitación de los bienes inmuebles. En la gran mayoría de países europeos, la figura y actividad de los geómetras, topógrafo catastral legal, tiene una predominante importancia en seguridad jurídica dentro de las alteraciones de propiedad inmobiliaria, como transmisiones, divisiones, participaciones y registro. En esta jornada pretende mostrar varios casos de éxito, concretamente de Francia, Dinamarca y Alemania, para finalmente presentar la iniciativa de creación del geómetra europeo reconocido entre los países. Como tú comentabas, Andrés, antes, hay que dar las gracias a Pedro, un poco porque como es el vicepresidente de la CLG, pues un poco pues, y como la CLG promueve el lobby en Bruselas, en el cual esta figura pues implante en toda Europa, sobre todo al final para que el ciudadano no tenga problemas en temas de propiedad, como sucede en otros países donde no hay litigios sobre este tema, sobre todo sobre el deslinde. Nada, darte las gracias, Pedro, dar las gracias a los ponentes y bueno, pues también dar las gracias a los invitados que han venido, a María Elena Olmos Ortega, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, don César Belda Casanova, decano del Colegio Notarial de Valencia,
Jorge Padín de Besa, director del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. Doña Ana Anquela Julián, directora en funciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Geodesia, Cartografía y Topografía. Don Pedro Fandos Pons, vocal de Junta de Bases Gráficas Registrales, Ordenación Territorial y Medio Ambiente y Consumidores en el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España. Aje, Pedro, vaya título tienes, macho. Yo creo que tienes ahí de todo. Óscar Germán Vázquez Asenjo, presidente del Consejo Rector en Registral de Servicios Tecnológicos, Sociedad Cooperativa. Don Gabriel Grajera Ibáñez, vocal de Geobase y delegado de Oficinas Liquidadoras de Castellón, del Decanato de la Comunidad Valenciana, del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil. Dar las gracias también a doña Begoña Longas Pastor, vocal del Decanato de la Comunidad Valenciana, del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil. Don Pedro Hernández Miguel, jefe de área de rústica de Gerencia Regional de Valencia. Emilio Benítez Aguado, jefe de sección de normalización Gerencia Regional del Catastro de Valencia. Y don Ignacio Durán Bo, director del desarrollo del negocio de Catastro, Registro y Territorio de IECISA y es adjunto al director general de Catastro. Bueno, pues yo creo que la idea de esta charla es un poco ver los ponentes en cada país principalmente la función del geómetra experto europeo, en el cual, un poco los casos de éxito en el aspecto de deslinde, en el cual en muchos países no hay litigios, ¿no?, sobre los deslindes, porque está tan claro la división y la seguridad jurídica sobre la propiedad. Y aquí es un poco invitar a todos a escuchar, a ver las ponencias y a intentar buscar ese, como dice José Luis, hay muchos intereses, pero bueno, un poquitín ordenarlo todo bien para tener al final un objetivo común, que es al final que el ciudadano que no tenga que litigiar, sobre todo con el tema de deslindes, ¿no? Entonces, pues un poco esa es la idea. Y nada, y para empezar, pues si queréis empezamos con los ponentes. Lo digo para que empiece. Sí. Clarín Calpin, de la Orden de Geómetras Expertos, de Francia. Me gustaría comentar brevemente un poco su currículum. Claire Galpin, agrimensora e ingeniería topógrafa de la Escuela Superior de Geómetras y Topógrafos de Francia. Tiene un posgrado en Política y Administración de Tierras. Miembro de la Comisión Internacional de la OGE. Vicepresidenta de la Comisión Séptima de Catastro y Administración de Tierras de la Federación Internacional de Geómetras y presidenta de la Geómetras sin Fronteras de Francia. Buen día. Voy a hacer en español, pero con el acento francés. Discúlpame, pero no lo voy a perder nunca. Yo soy geómetra experta, ¿sí? En Francia y quiero presentar un poquito lo que se pasa en Francia. Pero antes de empezar, quiero recordar algunos conceptos y que va a permitir entender todo con los otros ponentes. ¿Cuál es un sistema de administración de tierra? Porque se trata de sistema de administración de tierra, no solamente de catastro o de registro, porque es un gran todo y no es solamente cada uno el suyo, es la administración de tierra. Es una infraestructura para la implementación de la política y de la estrategia de gestión de tierra, algo bien conocido. ¿Cuál es la composición de esta infraestructura? Es un marco legislativo, lo conocen, y los arreglos institucionales, las proceduras, estándares y normas, pero también toda la información, porque la información es la base de todo el sistema, el sistema de gestión y diseminación de esta información, también todo el tema de la tecnología que va a apoyar todo lo que trata de la ubicación, de la afectación, del mercado, pero también de la evaluación, de la tasación en todos los temas transversales vinculados con la profesión de geómetra experto y todos los intereses sobre la tierra.
Para nosotros, voy a sobrevolar todo el tema de Francia, para nosotros el marco legislativo es con la constitución del país, pero también tenemos un código civil que va a ser diferente de lo que se presenta en los, por los otros ponentes, ¿eh? Pero tenemos donc, este código civil y el concepto de consensualismo, es decir, que no es el Estado que está encargado de deslindar la propiedad, pero hay que hacerlo de manera consensual. Catastro es viejo, porque Napoleón el primero le implementó desde el 1807 y durante 50 y más años se desarrolló sobre casi la totalidad del territorio. Y ahora tenemos un catastro exhaustivo sobre todo el territorio francés. La propiedad privada es reafirmada en nuestra Constitución del 1958 y es un derecho humano bien, bien conocido. Tenemos una ley de implementación de la profesión de geómetras expertos. Puse agrimensura porque trabajé en Latinoamérica y agrimensura es muy cercano de geómetras expertos en Latinoamérica porque tienen como nosotros las dos competencias del jurídico y del técnico, y lo que vamos a mostrar que es algo muy importante para ser reconocido como profesional si tienen los dos temas. Tenemos también por el tema de la publicidad de tierra y de los actas, porque nosotros no tenemos títulos, no tenemos libro de la propiedad, registro de la propiedad. Tenemos un servicio que va a ocuparse de registrar los actas translativos de propiedad, algo un poquito diferente, pero vamos a ver que al final podemos tener seguridad jurídica con este tipo de actas, el deeds en inglés. Y tenemos bastante, como en todos los países, códigos sectoriales, como lo de urbanismo, lo de la propiedad de las personas públicas, o cosas como habitación y construcción, y todos estos tipos de códigos que van a reglamentar y legislar los trabajos del geómetro experto. Para las instituciones del sector, son en el sector público y en el sector privado. En el sector público vamos a encontrar dos instituciones que son el servicio de catastro y el servicio de la publicidad de los actas, que se llamaba conservación de hipotecas antes, se cambió al principio del año por el tema de servicio de la publicidad, porque el Estado le tomó en su competencia, y un servicio de los bienes estatales. Son tres servicios dentro del Ministerio de Finanzas, son tres servicios dentro de servicios de Ministerio de Finanzas, y lo importante es que entre ellos tienes un vínculo importante de manejo de la información. Cada uno tiene una información al día de lo que se pasa dentro de los otros servicios. Eso también, el vínculo transversal entre los servicios públicos y los del privado también, es muy, muy importante para tener esta seguridad jurídica. En el sector privado, para apoyar a estas instituciones públicas que delegan parte de sus tareas, encontramos el Consejo Superior de los Notarios, porque ellos están en carga de recibir los actas y de certificar los actas de propiedad y registrar por los
por las personas, por los clientes. Y tenemos lo GEE, que es la orden de los geómetras expertos, que no son agrimensores, y varios otros que no voy a citar aquí, pero se imaginen bien que hay todos los las personas encargadas de vender los bienes inmuebles, varias todas las administraciones de agricultura y de desarrollo del territorio, que es algo muy importante para estos temas de propiedad. En cuanto a las proceduras, doy algunos para ver que no son cosas muy diferentes, quizás que las palabras no son las buenas, que no se usan aquí de esta manera. Parece que puse la subdivisión, que parece que más una partición, si entendí bien, varias cosas. Entonces, hay todos los cambios que tocan a la consistencia de las parcelas, son del trabajo del agrimensor, del geómetra experto en Francia, y es el único que puedo hacer. Todos los deslindes, los amoronamientos, todo lo que va a permitir definir cuál es la consistencia de la propiedad y quién es adentro de esta propiedad, también es de las tareas del geómetra experto. Así como la creación de derechos reales secundarios, se dice en Francia, que son como los servidumbres. Nadie puede hacer, nadie más que el agrimensor puede definir realmente cuáles son los servidumbres y ayudar al notario a poner en su acta. También toda la gestión del dominio público, no somos directamente involucrados porque son parte de la responsabilidad del Estado, pero los servicios nos piden ayuda en estos temas. Y todos los temas de evaluación, pero no voy a ir más allá. Por los estándares y normas, pongo dos, una bien conocida, INSPIRE, que es la norma europea que todos tratan de implementar o han implementado. Somos bien adelantados en Francia con este tema, pero nos queda camino. Y tenemos normas que se desarrollaron en Francia en el tema cadastral, que es la norma EDIGEO, que permite el intercambio de datos. No voy a ir más allá, no es el tema del día, pero decir que la profesión de geómetras expertos ha mucho trabajo, ha trabajado en el tema de la definición de estas normas y otras normas, que como la LADM y otras normas relacionadas con la administración de tierra. La información es muy clásico también, donc, según la LADM, la Land Administration Domain Model, administración de tierra, modelo de administración de tierra, cada vez es un poquito difícil a traducir en francés también. Se cambiaron algunos términos que la parcela como objeto espacial, las personas como partidas y los derechos reales como parte de las relaciones que se tratan en la administración de tierra. Y todo eso está realmente a base de lo que tratamos de implementar y trabajamos nosotros, geómetras expertos francés, dentro de esta información, tratando de darle un contenido conforme. Por el sistema de tecnología, voy a pasar rápidamente, son los sistemas realmente clásicos, los RIS, los GPS, los Internet, enfin, todos estos casos. Si a alguien le interesa más conocer, puedo aclarar un poco. Para resumir todo lo que he dicho, ¿cuál es el sistema francés? Lo pongo en tierra. Bueno, tenemos nosotros, los geómetras expertos, nos centramos sobre el objeto espacial.
Es decir, que podemos pensar que centrado sobre el objeto espacial vamos a hacer únicamente técnica. Pero se ve bien que si se hace únicamente técnica, vamos a dibujar una parcela, voy a simplificar, pero vamos a dibujar una parcela y ya está terminado. Y por supuesto, es re fácil para cada uno que se manejarse con aparatos y elementos hacerlo. El tema que dibujar estas parcelas implica otras cosas que hacer un plano, un mapa catastral o parcelaria. Y implica conocer cómo se manejan estas parcelas, cómo se describen estas parcelas, cómo se manejan los límites. Si los límites son aparentes o son límites legales, depende del tema. Por nosotros no tenemos registro de la propiedad que asegura realmente los fundamentos de la propiedad y es necesario poder definir precisamente dónde, cómo, cuándo y quién está adentro de estas parcelas. Se mira también todo el tema del uso de suelo, porque catastro francés es catastro fiscal. Entonces es importante saber cómo es ocupado el suelo. Y también participa el tema de cartografía. En Francia también tenemos dos agencias por el tema de la cartografía. La primera es el Instituto Geográfico Nacional, que se trata de las escalas desde el 10.000 por arriba, y la parte de las escalas menos del 10.000 son lo de catastro. Entonces, se juntan. Ahora se juntan dentro de base de datos y quizás un día se van a juntar en el mismo instituto, pero me parece difícil. Todo este objeto espacial solo no tiene sentido tampoco, entonces hay bastantes derechos reales de propiedad, en particular en nuestros países, pero se ve que en otros países podemos también tener otros tipos de ocupación y hay que registrar estas parcelas. Un registro tiene que conocer los derechos reales y la propiedad de las cargas. Todo eso con el tercero pilar de la administración de tierra, que son las personas. Y en nuestro país, las personas son, ante todo, contribuyentes. Es muy importante tener con estos dos valores, y valores les tenemos por lo menos en el registro de propiedad, como por lo menos los precios de transacción, pero también en la evaluación de las tierras públicas y de los bienes estatales. Entonces, hay un conocimiento grande del mercado inmobiliario, de los valores y de la determinación de los impuestos y tasas inmobiliarias. ¿Por qué quise mostrar todo eso? Lo saben todos seguramente mejor que yo, pero lo importante es mostrar dónde interviene el geómetra experto. Interviene en todas estas partes. En Francia está la persona única fijada con catastro. Está trabajando con registro, como el tema del intercambio sobre los propietarios, pero también está trabajando con los bienes estatales como consejo de los servicios. En el tema impositivo somos menos presentes, pero por lo menos recorramos son tasas y pagamos son impuestos. Donc, la orden de los geómetras expertos, ¿qué decir de ellos? Lo más importante, el presidente Mazuyer, que siempre lo repete, que somos aquí, nosotros, geómetras expertas, porque existe el derecho de propiedad.
Ese derecho de propiedad es un derecho humano y un derecho constitucional en Francia y se repite en la Constitución el carácter inviolable y sagrado de la propiedad privada. Pero el Estado no está garantiza la, la propiedad privada. Es decir, que la gente hay que acordarse, es el tema de consensualismo, sobre los límites, sobre los transacciones y todo eso. Entonces, el Estado tiene que delegar sí, el trabajo sobre la propiedad. Y siempre este derecho sagrado fue reafirmado por la Cour de Cassación, que es la Corte Suprema de Francia en el tema del derecho privado, y con decisiones constantes en cuanto a las invasiones, incluso si son mínimas. Donc, por eso estamos aquí, enfin, aquí en el tema del sistema de administración de tierra de Francia. Este derecho de propiedad inmobiliaria es dado por el código civil, es totalmente inseparable de la profesión de geómetras expertos, y con esta profesión es importante de decir que con el orden profesional, su organización y su rol en la sociedad es un personaje, una persona muy, muy importante. François Mazuyer me dijo: es importante para aclarar cómo y por qué somos, y tiene razón, volver sobre definición de orden. Porque hablamos aquí de colegio, escuché hablar de asociación, otros tipos de figura de persona moral. Y para nosotros nos parece muy importante volver sobre la definición de orden. La orden, si se toma el diccionario, es decir que es una relación inteligible entre varios términos. Es decir que nuestro orden tiene sus raíces en esta definición. Es decir que somos una categoría de persona, pero podemos somos categoría de persona que caracterizamos por una estructura y una organización, nuestra organización y nuestra ubicación en la sociedad. Organización es algo como estructura, es una disposición, una clasificación, y en nuestra orden la clasificación se haga según ciertas atribuciones y competencias. Necesitamos tener competencia para poder entrar en la orden de los geómetras expertos. Donc, somos un grupo de personas con características, prerrogativas y un rol específico en la sociedad. Nuestro grupo profesional es organizado y está obedeciendo a reglas estrictas de aceptación de sus miembros, de sus socios, de competencia y de mantenimiento. ¿Por qué una orden? Porque podíamos constituirnos, ya hace tiempo, como una unión, es decir, defender a los adherentes. Pero lo que pasa es que, como una unión, en Francia por lo menos, es una adhesión opcional, voluntaria, y se defiende lo que están adentro. La orden, a contrario,
no puedes estar, tiene que estar miembros de la orden para poder ejercer tu profesión. En la unión tenemos también una unión de geómetras expertas, pero no hacen la misma cosa. Podríamos ser también una asociación, pero una asociación tiene un rol de servicio humanitario, que algo es más, más ubicado con el tema de ONG que de asociación profesional. Y en varios países africanos, por ejemplo, empiezan por ser asociaciones y después se transforman en orden, cuando lo pueden. Entonces, no hay también la obligación de adherir a la asociación. Puedes ir, lo haces, pagas tu cotización y cuando quieres salir, puedes salir. La orden es realmente un agrupamiento obligatorio de todos los miembros de una misma profesión. Tenemos varios órdenes en Francia, los geómetras expertos, pero también los médicos, y vemos que todas las misiones muy importantes del Estado, como la salud, como la propiedad, como la educación, no tenemos, pero por lo menos estas dos están vinculadas con profesionales reglamentadas bajo la Constitución en orden. Es algo muy, muy importante. Y ejercemos un servicio específico por el interés general, es decir, deslindar la propiedad y garantizar la propiedad privada en inmobiliaria. Donc, no hay orden profesional sin orden de servicios públicos, por supuesto. Donc, como lo he dicho, es la orden es la única organización que permite, que obliga a tener 100% de representación. No es posible de derogar a la inscripción y a la adhesión a la orden, pero no se puede, se tiene que pedir estar miembros y se tiene que ser aceptado por varios temas que son temas de competencia. Y tenemos esta obligación dentro de nuestra ley de 1946 en el artículo 3. También una cosa importante, pero bueno, en las asociaciones también se hacen, pero quizás de manera un poquito diferente, pero tenemos una representación democrática, como en varias otras asociaciones, es decir, que cada dos años tenemos que elegir un nuevo un presidente en su board con él, y tenemos que elegir al nivel nacional y al nivel regional nuestros delegados y representantes. Y lo más importante en cuanto a la orden es que tenemos un control de nuestro ejército profesional por el Estado. En cada consejo regional y en el consejo superior al nivel nacional, tenemos un representante del Estado que se llama el commissaire du gouvernement, el comisario del gobierno, que es un magistrado del tribunal administrativo, y que ninguna decisión puede ser tomada sin su presencia en su acuerdo. Entonces, es algo muy importante. No podemos hacer lo que queremos de la manera que queremos. Tenemos reglas estrictas, realmente, a veces sanciones, porque cuando hay reglas hay sanciones, y es una cosa muy, muy, muy bien enmarcada y muy bien seguida. Donc, el Estado ha confiado a misiones específicas a la orden de los geómetras expertos. Son profesionales liberales. Es un poco cambiando. Todos los geómetras expertos son profesionales liberales, pero ahora podemos también trabajar en sociedad comercial y hay estatutos un poquito diferentes. Pero lo importante es que tenemos que ser independientes
y somos responsables de nuestros actas, en nuestros trabajos de manera personal, cada uno. Y trabajamos siempre bajo el control de la orden de geómetras expertos. El rol de la orden es la representación y la defensa del cliente, del Estado, pero también a veces de los profesionales cuando están puestos en causa por el cliente, por ejemplo. La orden representa toda la profesión porque somos 100% geómetras expertos adentro de la profesión. Entonces, cuando la orden habla por la profesión, habla por todos los miembros. Somos 1866 y el presidente habla para nosotros todos. Su rol más importante es la garantía de la prestación, es decir, que tenemos reglas del arte que tenemos que seguir y si un cliente no está de acuerdo con nosotros en el tema de la manera de hacer o del precio también, puede quejarse al consejo, primero al consejo regional y después al consejo superior por, si no está de acuerdo con la decisión, para decir que trabajamos mal o no contestamos al teléfono o qué sé yo, todas las cosas. El cliente tiene esta posibilidad y aprovecha de esta posibilidad en esta sociedad más procedural que se lleva. Entonces, la orden está para escuchar al cliente y ver si la misión de servicio público está bien hecha y si hay o no que sancionar. ¿Cómo representan y defender? Entonces, tenemos un control de la afiliación, de la inscripción a la orden. No sé si la palabra está justo en español, pero nosotros es la inscripción a la table de la orden. Entonces, tenemos cuatro niveles de control de esta afiliación. La orden controla todo el tema de la formación inicial. Enfin, controla, está bien involucrada en el tema de la formación inicial. Tengo una última diapositiva sobre el tema cómo acceder, vamos a ver el tema del acceso a la profesión por la universidad. Entonces, la profesión está bien involucrada en todos los currículum por el acceso a la profesión y anda muy cuidando el tema de las evoluciones, la tecnología que anda muy rápidamente, los cambios de legal también, porque a veces con las nuevas obligaciones hay que ponerse al tanto y al día de los cambios, y por eso tenemos, voy a decir después, entonces es antes. Cuando se va a inscribir, cuando voy a volver a querer inscribirme a la orden de geómetras expertos, tengo que probar, que probar que tengo la capacitación, que tengo la competencia y mi pedido está examinado por el Consejo Regional donde quiero instalarme. Entonces, siguen bien todos estos pedidos y también todos los estatutos de sociedad, porque bueno, ahora es algo que es permitido. Hace 25 años era únicamente profesional liberal, ahora hay sociedad y la orden está mirando cómo arreglamos nuestros estatutos. Cuando estamos inscritos y que trabajamos al nivel de la capacitación, tenemos la obligación de capacitarnos cada año 40 horas, 5 días, con varias posibilidades. Y cada año hay capacitación obligatoria organizada por la orden de geómetras y desde 4 o 5 años implementamos un nuevo proceso verbal,
un nuevo documento normalizado de amojonamiento, deslinde, y tenemos cada año capacitación obligatoria para estar bien al día y entender bien cuáles son los objetivos y cuáles son las reglas del arte en este tema. Y al final de nuestra práctica profesional, cuando queremos jubilarnos, también la orden tiene un oro dentro de la entrada del sucesor, y también verifica que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, por lo menos pagar nuestra cotización. Todo eso en el control es una parte que parece muy, que es una parte importante y que lleva mucho tiempo a la orden, porque lo que pasa es que cuando hay que controlar, hay que tener un poder disciplinario, y tenemos, el Consejo Superior tiene un poder disciplinario. Y cuando un geómetra experto no hace bien las cosas, puede ser podido en cuenta y estar al primer nivel de juzgamiento con el Consejo Superior de la Orden de Geómetros Activos. Entonces, el primer honor está al nivel regional, el segundo nivel es el Consejo Superior, donc el Consejo Nacional, y al final seguimos a la alto nivel de la jurisdicción administrativa, que es el Consejo d'État. Consejo d'État es el Consejo del Estado, que realmente es como la Cour de Casación, es una Corte Suprema. Después no hay más posibilidades, y la posibilidad podría ser en el Consejo Europeo, pero bon, no se ve hasta ahora. Y lo que he dicho antes, la presencia obligatoria del representante del Estado en todas las reuniones es algo muy importante. Nuestra ley, no voy a leer todo, pero lo que hay que recordar es que el geómetra experto, voy a hacer, es el único profesional habilitado para definir los límites de propiedad privada y con todos los derechos reales adjuntados. Entonces, ven bien, como ya he dicho, que hay que tener por lo menos dos competencias muy importantes: saber medir, saber todas las técnicas para tener una imagen, una definición de la propiedad, pero también tener toda una parte muy importante de conocimiento jurídico, y podemos decir que tenemos por lo menos en nuestros currículum una mitad del tiempo con el tema jurídico, administrativo, derecho privado, código civil y todas las partes, urbanismo, todas las partes que se agregan a nuestras tareas. Alors, la profession donc est administrada por regiones. En Francia tenemos 23 regiones administrativas, pero solamente 18 regiones de la orden, porque hay regiones pequeñitas con pocos miembros, por ejemplo en el este de Francia, donde trabajo, somos solamente 60 agrimensores por dos regiones administrativas. Se ve que con los 1866 hay otros en el país. Entonces, como lo he dicho, tenemos un Consejo Superior que es compuesto de los diferentes presidentes de regiones, son 18, y elegimos cuatro profesionales de más que son miembros elegidos. Y que dan una mirada diferente de los presidentes, y que ayudan al presidente para todos los temas de secretariado y de financia, por ejemplo. Y el nuestro famoso representante del gobierno, ven que realmente es una figura muy importante en nuestra organización, porque nada se hace sin él.
Bueno, tenemos acción al internacional, alors, por eso estoy aquí, y también varias otras acciones. Trabajamos en Haití el año pasado, pero también seguimos como representaciones en todas las instituciones internacionales. Porque es muy importante estar adentro. Una profesión que está solamente en su país, en su entorno, no se puede abrir a otros. Y ya hace 3 presidentes de la orden que abren realmente la profesión al internacional, al nivel europeo, pero también al nivel internacional. Y se creó hace 5 o 6, 10 años la Comisión Europeo Internacional. Soy miembro, pero es algo bien, bien interesante. Sí, en las instituciones europeas como la CLGE y todo eso están bien, bien involucrados, y tenemos una persona permanente involucrada en este tema. Es algo muy importante para entender lo que pasa y también saber lo que pasa afuera. Las actividades, voy a pasar también rápidamente, pero es interesante de ver que tenemos un corazón de profesión que es la tierra, la administración de tierra, la propiedad privada y todo lo que toca a la propiedad privada relacionada con el territorio. Es nuestra meta principal. Es realmente el monopolio que nos ha dado el Estado. Es algo muy importante, es porque en varios oficinas puede ser únicamente los más grandes, puede ser únicamente un 5% del ingreso, pero al final te lleva otros tipos de trabajo también, porque eso es una parte de las cosas. Entonces, lo importante es ver que la meta principal es el territorio y somos puestos sobre la tierra y trabajamos con el territorio. Entonces, definición del derecho de propiedad, deslinde, aborronamiento, las mediciones, los trabajos catastrales, todo lo común de lo que hacemos cada día. Pero este común es importante porque representa los 30% de la actividad de la profesión. Lo que pasa también es que ser una orden permite hacer cosas que no te permite hacer otros tipos de organización. Por ejemplo, hace 3 años implementamos el geoportal geofoncier, tiene el link con internet. Es una plataforma, más que todo, no es un GIS, es una plataforma desarrollada por la profesión de geómetras experto francés, que va a permitir colectar toda la información vinculada a la definición de la propiedad privada. Porque como nosotros tenemos un catastro fiscal, no tenemos un catastro jurídico, el catastro tiene informaciones sobre la parte jurídica de lo que damos en el trabajo cadastral, pero se pierde un poquito con un A, que es el arpentaje, que se queda solamente esta información. Entonces se decidió adentro de la profesión implementar un geoportal que va a permitir esta plataforma construir una base de datos de la propiedad privada en Francia. Entonces, tenemos la obligación como profesional poner todos nuestros nuevas nuevas parcelas trabajadas sobre la plataforma, pero también teníamos la obligación de poner todos nuestros archivos hasta el 2000 y más si tenemos ganas de hacerlo, pero por lo menos con sanción hasta el 2000.
Donc, voilà. Después tenemos competencias diferentes que son otras competencias que no son protegidas por la ley del 1946, pero que nos da también un peritaje importante, todo el tema de la topografía, porque somos todos ingenieros, topógrafos y geómetras. Los dos componentes, y en este tipo, como somos bien, como tenemos buen seguros, nos piden implantación, replanteo, medición, cosas que llevan responsabilidad, que a veces es difícil para los topógrafos en Francia tener el mismo nivel de seguros, y la orden nos impone tener un nivel de seguro muy alto. Cuesta, pero a veces somos muy contentos cuando nos lleva un problema. Ven que es un porcentaje importante de la actividad, el 26%, y la tercera parte muy importante es lo que toca a los edificios y la copropiedad, ¿se dice aquí también? ¿Copropiedad? Es la propiedad en común, condominio, exactamente, con condominio, y trabajamos en la gestión, la medición, todos los diagnósticos, los peritajes y la definición de la propiedad privada adentro de los lotes privados, y el deslinde con las partes comunes. Entonces, eso también es un 10% de la actividad. Como no está protegido, hay otras profesiones que intervienen en esta parte. Y varios tienen trabajos de ingeniera, dirección de obra, tipo ingeniera civil. También todos, algunos trabajan en la ordenación urbana y la planificación, cómo se ponen los documentos de urbanismo y los documentos de ordenación urbana. Hay varios geómetras expertos que se involucran en estas tareas, son 13%. La ordenación rural es una parte que muy específica. Es obligatorio estar geómetras expertas para poder tener una autorización del Ministerio de Agricultura para hacer estos trabajos de ordenación rural. Entonces, es una doble competencia. Y todos los temas nuevos que son de la geomática, de la modelización 3D, de los RIS y todos estos tipos de cosas, por supuesto, hay que estar adentro, porque son las tecnologías que se ponen. Alors, unas cifras para mostrar que es un éxito. No sé si realmente es un éxito, pero por lo menos unas cifras. Son cifras del 2010. Tenemos un volumen promedio de 700.000 euros por año, es decir, que hay que tienen millones y otros que tienen menos, porque se ve también que tenemos un promedio de 8 personas empleadas en los gabinetes, pero tenemos un 30% de gabinete o oficina pequeñitas con 2 o 3 personas, pero estaba más de 50 hace 6 o 7 años. Entonces, hay un cambio de la profesión, hay un aumento de los empleados. Es una profesión muy femenina, se ve, ¿eh? Cuando empecé estábamos 38, hace 20 años. Ahora, bueno, por lo menos somos casi 200. El promedio de edad, 46 años, no es tan viejo tampoco. Y como estamos abriendo la posibilidad de entrar como geómetras expertas, hay profesionales técnicos adentro de nuestras oficinas, alrededor de 1000, que pueden pretender mediante un examen, estar geómetras expertas. Más o menos así la profesión.
Alors, nos paramos en 2011 porque desde 2011 hay una caída del negocio, pero por lo menos se ve que hay una progresión importante desde el principio del 2000. Y bueno, desde dos años es un poquito más difícil, pero no voy a llorar aquí, que parece que es mucho más difícil que en Francia. Y según un estudio económico, parece que somos en quinta posición para el tema de las rentas, y se ve que es algo interesante, es mejor que los médicos, a ver que finalmente tiene que ser geómetros expertos. Dicen que el promedio es unos de 90.000 euros netos, no son todos. Una carta de Francia con la repartición de los agrimensores, se ven que todo el territorio está cubierto, y que como en el tema de la administración de tierra, una concentración en el norte y algo más atomizado en el sur, porque el tema del centro de Francia es un vacío, un desierto muy importante. Aquí es casi el fin, ¿eh? Se van a descansar después. El acceso a la profesión. Alors, tenemos varios accesos. Tenemos la parte de izquierda. En Francia tenemos en la universidad tres escuelas, se llama así en francés, escuelas de ingeniería. Cursos en cinco años después del bachiller, ¿eh? Y pueden pasar o por el técnico superior de topógrafos, son dos años después del bachiller, pasar un concurso y entrar en la escuela de ingeniería, o hacer clase de preparación a los concursos de escuelas, y entrar también en la primer año de la escuela. Son tres años después, y tienen examen todos los años, es algo muy parecido de otros, y tienen un trabajo profesional al final, con un memorio para poder validar su título. Pero no está suficiente. Si quieren ser geómetras expertos, tienen que hacer dos años de pasantía profesional dentro de oficina de geómetras expertas para tener la experiencia de todos los temas de la delimitación de la propiedad privada, y seguir 10 módulos de capacitación dentro de los consejos regionales. Entonces, después pueden pretender ser geómetras expertos. Y desde tres o cuatro años, más de tres o cuatro años, la profesión ha abierto su acceso a otros diplomas, pero diplomas vinculadas con el tema de la propiedad de la geometría. O abren a urbanismo, abren a derecho, abren a varios otros ingenieros de otras escuelas, pero técnicas. Ellos pueden entrar en la profesión, pero ellos tienen también una pasantía profesional, de experiencia profesional de dos años, tienen los 10 módulos como los otros, pero tienen igualmente 60 días de módulos de capacitación complementaria, que está definida según el perfil del alumno. Pasan un examen y si logran, pueden entrar en la profesión. Ayer era el examen, y tenemos
21 nuevos geómetras expertas sobre los 31 que se presentaron. No son tan malos. Y hay también la posibilidad de la capacitación de la promoción interna, es decir, que la promoción profesional interna. Hay profesionales, lo he dicho, que tienen por lo menos son por lo menos técnicos superiores, como mínimo 6 años de experiencia profesional y pueden entrar en el sistema del DPLG, de diplomado por el gobierno. Le agradezco por su atención. Esa exclusividad que, bueno, pues que antes comentábamos, que en el territorio español se intenta disipar, en el fondo lo que permite es la seguridad ciudadana. Es decir, que solo haya un experto que en el fondo tenga una materia jurídica bastante importante, porque aquí deslindamos cada uno un poco con una normativa y con un criterio y bueno, en cambio en Francia pues hay una orden que regula eso con una normativa muy estricta. En ese aspecto, ¿no? O sea, yo remarcaría un poquitín esa exclusividad, que al final no es un punto más, pero en ese aspecto, y que al final el ciudadano reconoce como el único un poco experto en esa materia, y que al final conlleva que no hay juicios por temas de propiedad, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Muy pocos. En tu caso me comentabas que solo tenías uno en toda tu experiencia profesional. No hay muy pocos juicios. Enfin, hay muy pocos juicios en el tema de amoronamiento. Porque desde el 55, de 1955, con el decreto de la publicidad, fue implementado todo el tema de la revendicación de propiedad, porque cada uno tenía que hacer. Fue la profesión de geómetra experto en estos tiempos era muy diferente de lo que hacemos ahora. Pero sí, por una profesión como... Por lo que veo también, socialmente estáis muy bien considerados, ¿no? Un poco en ese aspecto. Incluso creo que en el Top Car del año pasado, en temas del Estado, también tenéis gente geómetra, ¿no? Geómetra experto. Bueno, muy interesante, y al final es un poco, pues eso, un poco el objetivo, ¿no? Que es deslindar bien la propiedad. Sois una parte más de todo el proceso de notario, registrador, catastro. El notario no toca nada en la parte técnica que sea. Llevamos toda la parte técnica y intercambiamos. No es un geómetra por una parte, el notario por otra parte. Realmente somos un equipo que anda trabajando juntos. Y se dice que el geómetra es el ojo del notario. Porque él se queda en su oficina y nosotros vamos a trabajar sobre el terreno para definir la propiedad. Muy bien. Bueno, pues el siguiente caso de éxito viene por Torben Hulsager, presidente de la Asociación Danesa, bajo nombramiento público. Buenos días. Hello, ladies and gentlemen. Buenos días. First of all, I'm very honored to be here today. En primer lugar, es un placer estar aquí. I'm honored of the title that you've es gave me. Un placer este título que me ha dado el presidente. In Denmark, this title only is given to very high-ranked people. Esto es solo para personas muy importantes. In the last 14 days, my children has pronounced me el presidente every morning. Y en los últimos días, mi niño me ha llamado presidente todos los días. En segundo lugar, bring my sorries to the quisiera darles mis más sentidos pésames a los intérpretes, porque no tengo guión alguno, así que hablaré desde el corazón y espero que me sirvan de ayuda. Bueno, este es el título que pueden ver aquí. No intentaré pronunciarlo porque no lo entiendo. Así que me he inventado mi propio título. El papel de el geómetra europeo en el proceso de formación de propiedades. Hablaré desde una perspectiva danesa, obviamente, y en un contexto danés. El sistema que tenemos en nuestro país se basa en 200 años de tradición y, por tanto, no es fácil exportarlo a otros países.
Sin embargo, por los problemas que hemos visto, sería posible tomar algunas partes y, como parte de la solución y llevarlas a otro lugar. El programa de mi presentación es primero presentarme a mí y a mi empresa. En segundo lugar, hablaremos de las condiciones básicas para la actividad catastral en Dinamarca. Luego pasaremos a la función del el geómetra danés y el sistema catastral danés. Y por último, hablaremos de el topógrafo en ejercicio. No he coordinado mi presentación con la de mis colegas, pero hay muchas similitudes. En primer lugar, tengo formación como topógrafo oficial que acabé en 1985. Trabajé en una empresa privada. Fui designado en 1989 y posteriormente fui socio en una empresa en Holstebro. Mi título oficial es Land Inspector en Dinamarca. En 2000 fui también socio de una pequeña empresa con otros colegas, que se llamaba GeoPartner. Y este es mi perfil profesional. He sido también miembro de un comité de formación continua. Estuve allí durante 6 años y durante 7 años fui presidente de un comité asesor profesional. Y desde 2009 soy presidente de la Asociación Danesa de Topógrafos Oficiales en Práctica Privada. La diferencia entre las dos primeras, DDL y PLF, es que la membresía es personal. En el segundo caso, y para ello se debe ser miembro personal. Para pertenecer a mi asociación se debe ser miembro de estas primeras y se debe estar afiliado. Ahora hablaré brevemente sobre mi empresa. Es una empresa privada. Tenemos 8 oficinas en Jutlandia. Somos 12 socios, 12 propietarios, 40 empleados aproximadamente y un total de 20 topógrafos oficiales. La facturación es de unos 5,5 millones de euros al año. Los clientes son tanto públicos como privados. Y entre nuestras áreas pues está el trabajo catastral, las urbanizaciones, aspectos técnicos, la medición de edificaciones, GIS, etcétera, etcétera. Esta es mi formación. Ahora quisiera hablar de las condiciones marco para mi profesión. Como sucede en Francia, los derechos privados están contemplados en la ley, en la Constitución, y la propiedad privada es un pilar fundamental de la sociedad danesa. Supone el fundamento para un gran fundamento para la economía privada y pública nacional. A nivel nacional, los impuestos pues ofrecen grandes ingresos al estado de bienestar que tenemos en Dinamarca, y en cuanto a lo privado pues es la mayor inversión en términos personales, y además es un factor de estabilización. Garantiza los derechos y permite una estructura política, ya que somos un país muy pequeño, muy diferente al suyo, y todos los recursos de nuestro país se aprovechan al máximo. Pasando al aspecto legislativo, tenemos una ley, la Ley de Topógrafos Oficiales. Tiene un solo propósito,
Se define el único propósito de la empresa topógrafa y es que debes llevar simplemente a cabo trabajos catastrales y de topografía. En esta ley se define también la responsabilidad personal, como sucede en Francia. Los geómetras oficiales tienen responsabilidad personal de su actividad. Y cualquier queja que se derive de su actividad, pues debe ser asumida por él mismo. En esta ley también se define la propiedad de las empresas. Se explica que un 51% de la propiedad como mínimo y de los derechos de voto debe pertenecer a topógrafos oficiales. Es decir, nosotros, independientemente de cualquier otra inversión capital, pues podemos llevar a cabo nuestro trabajo. Y también se habla sobre la administración de la empresa. La mayoría de los miembros de la junta directiva y de la junta de gestión deben ser también topógrafos oficiales. Esto es un pilar fundamental de nuestra profesión y de nuestras empresas y de cómo llevamos a cabo nuestro trabajo catastral. Pasamos ahora a la ley de parcelación. Aquí se define el monopolio de los topógrafos. Se dice que el trabajo catastral solo se puede llevar a cabo por los topógrafos oficiales y sus asistentes, que son también oficiales. Se estipula también los requisitos de subdivisión. Si, por ejemplo, si se quiere ceder una parte de la parcela o hacer una subdivisión y que se registre en el catastro, pues, mejor dicho, se tiene que registrar en el catastro. Eso es un requisito por ley. Ahora pasamos al plano administrativo. Tenemos la estrategia de gobierno electrónico danés de 2011, según la cual en Dinamarca son necesarios datos coherentes y estos datos son gratuitos, están disponibles gratuitamente. Cuando hablamos de buenos datos básicos, estos son datos sobre la responsabilidad que son datos cuya objetividad garantiza una autoridad. En esta estrategia también se define una estructura digital sólida. Se busca una infraestructura compartida para todas las autoridades y que se comparte por las autoridades públicas y el sector público. Por último, también vemos que nuestra estrategia se fundamenta sobre la filosofía Inspire. Y esta explica que los datos se recopilan una vez de manera oficial y no hay datos redundantes. Es decir, si se buscan datos catastrales, se va al registro catastral. Si hay otros derechos basados en información catastral, pues las autoridades tienen acceso online a este registro y solo existe un registro de la propiedad. La última condición de marco legal es la identificación de nuestra profesión. La base de todos los topógrafos oficiales, algunos trabajamos en el marco en empresas privadas, otros en públicas, otros en empresas de arquitectura,
Pero lo que nos une a todos es la propiedad y los geodatos, así como la ubicación. La ley tiene una función consultiva y los campos que podemos ver aquí en esta rueda amarilla nos dan información sobre las distintas actividades. Y este es el perfil del topógrafo oficial danés. En cuanto a la identidad profesional, hay una identificación clave. Somos un impulsor profesional en el proceso de formación de propiedades y trabajamos siempre enfocados hacia las soluciones y de manera holística. Esto es parte de nuestra formación. Tratamos de actuar a un nivel profesional muy elevado y también buscamos soluciones en base al diálogo. Básicamente, hablamos con las personas. Tenemos orientación profesional en nuestra asociación. Y hablamos en base a los conocimientos de la ubicación, es decir, uno a uno. Si estamos deslindando, pues lo hacemos sobre el campo. No lo hacemos sobre un mapa, lo hacemos en el campo. Y hablamos con personas sobre los linderos. Si hay una disputa, la solucionamos. De hecho, somos la primera instancia a la que se recurre en caso de disputa. Y, por tanto, somos especialistas en ser generalistas. Estas son áreas profesionales típicas para topógrafos como yo, el trabajo catastral, luego vemos todo este tipo de registros. Estamos mejorando con nuevas competencias. Incorporamos a ingenieros, a arquitectos. Aquí vemos la estructura empresarial danesa. Somos aproximadamente 1.000 en total. De estos, 625 que trabajan en el público, en el sector público y en otros sectores privados, que son oficiales, como digo. 375 topógrafos oficiales en ejercicio privado. 196 son empleados, 180 propietarios y tenemos 60 empresas en el sector privado en estos momentos. Esta es nuestra estructura empresarial. Hablemos ahora del sistema catastral danés. Como mencionado en su presentación, Claire, el sistema catastral forma parte de la infraestructura danesa. Es un sistema infraestructural. Y el objetivo es garantizar formación fiable, registro y transmisión de propiedad, así como acceso a datos básicos de propiedad. Ese es el objetivo principal de esta infraestructura y del sistema catastral danés. Como decimos a menudo, fomentamos nuestra profesión y decimos que somos la espina dorsal la espina dorsal invisible del sistema del estado de bienestar danés. Y además el sistema catastral danés garantiza unos fundamentos fiables para la ubicación de la propiedad, para la administración, el uso, la venta, la protección de los derechos y la conservación, así como también de las hipotecas y para cuestiones fiscales, entre otros. El catastro de propiedad tiene dos funciones, legal y administrativo. El legal es el registro de datos básicos de propiedad. Y el otro es los datos de referencia para para términos de ordenación territorial. En el catastro de la propiedad tenemos el registro catastral, que tiene información sobre la identificación de la propiedad,
Es identificación exclusiva, también sobre el área, también existen pues, aspectos de estatutos, por ejemplo, cuando se trata de áreas forestales, información sobre distintos casos. A continuación tenemos los mapas catastrales, que contiene identificadores espaciales. Se tiene una imagen de la parcela y esta contiene un identificador. Existen también las lindes de la propiedad, la identificación de la propiedad, caminos privados, fronteras administrativas y por último pasamos al archivo catastral con información detallada sobre las dimensiones para la identificación y determinación de los linderos, así como otros documentos. Es información más detallada, como he dicho. Los elementos básicos del sistema catastral son, obviamente, la actividad catastral en sí misma, que incluye la definición de linderos, la preparación de documentos necesarios para el registro de cambios catastrales. Y además existe una doble responsabilidad compartida. Decimos que la actividad catastral se lleva a cabo en el marco de una colaboración público-privada. Gjørdita Rielsen es la autoridad estatal en cuanto a la administración de tierras y el registro de las mismas. Son la autoridad principal en cuanto a la cartografía, el catastro y la administración de las tierras. Y esta actividad catastral se debe llevar a cabo por, como hemos dicho, topógrafos oficiales en ejercicio privado. Somos actores privados que actuamos, interactuamos con el sector público y nos aseguramos de que la tierra se utilice conforme a todo el resto de legislación medioambiental. Aquí tenemos descrito el proceso en general de catastro. Tenemos el cliente, acude a un topógrafo, luego pasa por la autoridad catastral, en este caso. El topógrafo consigue la información sobre este inmueble y luego el topógrafo habla con los vecinos, colindantes. Si tiene que definir unos lindes, muchas veces es necesario, como sabéis, tener que hablar con las fincas colindantes. Luego el topógrafo tiene que pedir a otras autoridades públicas por si el uso público de esta tierra no impide cualquier proyecto futuro de la administración. Luego tiene que lidiar con todo el tema administrativo, realizar las medidas y enviarle todo este expediente a las autoridades catastrales, que comprueban, supervisan la actividad y actualizan el mapa catastral. Aquí podéis ver el flujo de datos en el proceso catastral. Tenéis aquí a la izquierda, en la primera fila, estaría el topógrafo. Consigue la información del registro catastral a través de un servicio de internet. Aquí tenemos un cliente un cliente informático, en términos informáticos, que lleva a cabo los cambios. Y esta información se pasa al catastro. Y de nuevo se empieza todo el proceso. Un estudio práctico para hacer una parcelación. Tenemos tres tipos de documentos de registro en este ámbito. Tenemos la descripción de los esquemática.
Es decir, ¿en qué estado se encuentra la propiedad en este momento? ¿Cuáles son las modificaciones? ¿Y cuál es la información sobre la nueva propiedad? Realizamos un mapa de los cambios. Llevamos a cabo los cambios en el mapa del catastro y luego elaboramos una hoja de medidas con información mucho más detallada sobre los lindes. Luego tenemos las declaraciones del propietario, del titular, obviamente, de que está de acuerdo con estos cambios. Luego necesitamos la aprobación de las autoridades correspondientes y luego el certificado del registro de tierra por parte de una autoridad judicial, un juez en este caso. El juez debe justificar que hemos estado mirando a la hipoteca, por ejemplo. También las servidumbres tienen que incorporarse a las nuevas propiedades y en ocasiones tenemos también un título de escritura. No es siempre necesario, de todas maneras. Aquí os muestro un ejemplo, no es el mejor, de un mapa que ha sido modificado. Podéis ver aquí con el puntero la nueva parcela. Tuvimos que hacer este mapa en PDF, que fue utilizado para nuestros clientes, pero está basado en un mapa digital. Cuando elaboramos los documentos, teníamos una copia del mapa catastral por parte de las autoridades y incorporamos los lindes en él. Aquí se refiere a una información mucho más detallada. Si hay una disputa con los lindes, podéis comprobar aquí cada uno de los lindes. Así se describe la propiedad. No, se hace con una base de coordenadas, básicamente. También os voy a explicar un poquito cómo profesión llevamos a cabo nuestro trabajo. Nuestra formación es académica y son 5 años de 5 años de universitarios, un grado de 3 años y un máster de 2 años en ciencias topográficas. Solo hay un acceso y este es el único acceso académico para convertirse en un topógrafo oficial en Dinamarca. La formación se lleva a cabo en la Universidad de Aalborg y, es decir, se lleva a cabo en pequeños grupos, pequeños seminarios durante nuestra formación académica. 2, 3, 4, 5 estudiantes y cada cuatrimestre básicamente se trata de resolver un problema real que da sentido al tema de este cuatrimestre. Básicamente hay también luego una parte teórica que trata de también fundamentar esta práctica, este problema práctico. El objetivo de esta formación es garantizar un nivel académico y una opción de investigación en las áreas de topografía y cartografía, catastro y gestión de tierras, ordenación del territorio, diseño de propiedades y informes y etcétera, etcétera. Aquí tenemos una parte común para todos los topógrafos en cuanto a formación académica. Tenemos aquí las asignaturas, básicamente, desarrollo de propiedades, tenemos, como os he mencionado, ordenación rural, gestión, cartografía, etcétera. Nos podemos especializar en estos 4 cuadros que tenéis arriba, en geoinformática, gestión de tierras, economía de propiedades, etcétera. Y luego en el último año podemos realizar un máster de especialización que contiene básicamente una tesina de máster.
necesitamos también llevar a cabo unas prácticas profesionales que son básicamente al menos 3 años en una administración nacional o en una empresa de servicios topográficos. Básicamente se trata de fundamentar toda esta experiencia y conocimientos en la práctica. Después de este periodo de 3 años podemos pedir que el nombramiento, de acuerdo con la ley, básicamente, es otorgado por el organismo de catastro nacional de Dinamarca. Y básicamente, pues eso, está basado en 3 años de experiencia anterior. Objetivo el mismo, garantizar que los profesionales tengan las habilidades correctas. El desarrollo profesional continuo es importante, aunque no es obligatorio en Dinamarca. Se recomienda por lo menos unas 37 horas por año de formación profesional. 37 horas es básicamente una semana de trabajo. Y el objetivo es básicamente mantener el desarrollo profesional y la calidad en nuestro trabajo especializado. Luego tenemos el seguro obligatorio que todos debemos tener. Es decir, si tenemos una empresa privada, debemos contar con un seguro. Y está controlado de nuevo por la administración. No podemos realizar trabajos de topografía sin seguro. Básicamente el objetivo es para demostrar la responsabilidad y para también defender a nuestros clientes, los intereses de ellos. Si hay cualquier disputa en el trabajo, cualquier contienda, hay a veces algunas, hay muchas, pero bueno, tenemos un tribunal de apelaciones, básicamente. También forma parte de este organismo, el National Survey and Cadastre de Dinamarca, y este puede revocar cualquier trabajo catastral. Es decir, si lo hemos hecho muy mal, nos pueden retirar básicamente la licencia durante unos años, un periodo de 2 años, por ejemplo, si hemos incurrido en un trabajo de muy mala calidad. Y básicamente el objetivo, pues podéis ver que de protección al consumidor y garantizar un trabajo de gran calidad. También se cuenta con una junta disciplinaria, un organismo disciplinario. Básicamente se dan dictámenes y opiniones expertas para garantizar la calidad profesional, un nivel profesional, y evitar que existan, básicamente apoyar a los clientes que tengan cualquier tipo de consulta o queja relacionada con el trabajo de los profesionales topógrafos. Hemos tenido, creo que durante los últimos 5 años, tal vez unos 5 o 10 casos al año, así que tampoco es muy significativo. También tenemos los códigos deontológicos. Tenemos un código a nivel nacional que nos sirve de guía a nivel nacional, y también tenemos el código de conducta de la CLG, que ha sido ratificado por muchos países europeos. Nuestra asociación, PLF, tiene una misión, bueno, dos. Una sería desarrollar y fortalecer las empresas de topografía, y también la de obtener una representación de los intereses políticos, profesionales y comerciales. Los objetivos estratégicos son garantizar la calidad de los servicios topográficos, garantizar unas condiciones comerciales duraderas, garantizar también unas habilidades profesionales y de negocio. Estos son los objetivos estratégicos de la empresa que aquí representa el presidente. La estructura de nuestra organización
consiste en una asamblea general, un comité en el que se elige al presidente. Tenemos una junta electa y comités permanentes, tanto internos como externos, que tratan con los asuntos primarios que, a los que hemos estado refiriendo. Tenemos grupos de trabajo también. Cuando surge un problema, pues bien, se eligen dos o tres personas profesionales competentes para que trabajen en ello, y una secretaría también. Tenemos un comité, básicamente, en el que se negocian los sueldos y las condiciones de nuestros empleados. Esto es importante. En cuanto al networking que se ha llevado a cabo en empresas y organizaciones privadas, DDL, la organización, tenemos mucho contacto con ellos, la Asociación de Topógrafos Daneses. Otra organización también es la que hemos mencionado anteriormente. Bueno, tenemos el Catastro y Servicio de Ordenación Territorial, la Administración Judicial, el Tribunal de Registro Catastral, Industria y Pesca, y el de Vivienda, Urbanismo y Asuntos Rurales. Estos son algunos de los organismos y agencias públicos con los que tratamos. Y, en fin, hasta aquí mi conferencia. Muchas gracias.